Y se respira un espíritu navideño. Y evidentemente Papá Noel está buscando regalos, ayudado por los tíos, tías, mamás, papás, abuelos, que están por todos lados tratando de buscar un poquito aquellos pedidos especiales, o por lo menos para que Papá Noel tenga una referencia en dónde encontrarlo, ¿eh? Y vemos ahí, por ejemplo, señor, ¿cómo le va? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo anda? Buen anda? día, buen día. Bueno, lo vemos, ese juguete, ¿es para usted o para ayudar a Papá Noel? Vamos a darle una manito a Papá Noel, que Ahí viene está. complicado este año. Bueno, pero lo importante es esto, ¿no? La alegría que se produce en esta fecha. Los chicos esperan ansiosos que llegue la Navidad, ¿verdad? Tal cual, como nosotros cuando éramos chicos. Bueno, Es pero a diferencia. esa cosa linda de saber que viene Papá el Noel. hombre de la barriga grande, de la Ahí está, barba. vestido de rojo. Uy, tal cual. Bueno, pero dígame, digo, en nuestra época no había tanta variedad como ahora. ¿Vio la cantidad de juguetes que hay? No, te volvés Qué loco. Te lindo. volvés Le da loco ganas de jugar a uno, buscando. ¿no? Y encima los chicos ahora saben lo que quieren. A nosotros nos regalaban lo que se Lo que podía se en aquel podía, momento. era otra Ahora época. ya te exigen un Bueno, poco. ¿pero usted ya tiene hijos o nietos? No, ya esto es para nietos. Ah, muy No pasamos a bien. época. Bueno, Pero ¿cómo se bueno, llaman? mi nombre es Oscar. Bien, ¿y Y sus mis nietos nietos? son uno Victoriano y el otro Dante. Ah, ¿qué edad tiene? A ver. Uno tiene 3 años y el otro 4. Muy bien, bueno, me imagino que se habrán portado muy bien y alguien le ayudó a hacer la cartita. Bueno, eso de portarse bien siempre está en manos de los papás. De los papás, pero los Claro. abuelos Los ayudan, abuelos, son cómplices. nosotros somos cómplices, pero de los mismos, estamos para Claro, mimarlos. ahí está, qué lindo es. Los hijos nos quieren Qué poner lindo. límite a nosotros y Bien. nosotros nos buscamos. No, no. Bueno, ¿qué Yo le está por quiero llevar? A ver, mimarlos. lo vemos con un robot en la mano. Vamos, vamos a tratar de ver el precio de este Muy robot. bien, muy bien. Hay Muy bien, variedad de qué precios lindo. y en este lugar siempre hay mucha variedad de De juguetes, sobre todo. juguete, exacto. Bueno, muchísimas No, gracias, por y favor. felicidades. Gracias, Gracias, igualmente. muy amable. Felicidades a todo el pueblo de San Miguel. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bien, seguimos recorriendo esta juguetería. Nos encontramos con mucha gente que está ayudando a Papá Noel. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mariana. Mariana, bueno, gracias por hablar con nosotros. Mirá, te vemos como Papá Noel. Te falta la bolsa y el trineo. Lo estás ayudando a Papá Noel, ¿no? Ah, Ah, yo no mirá lo vos. toqué. Bueno, contame un poquito. Digo, ¿son para vos? ¿Son para tus hijos? ¿Para tus No, son nietos? para regalar sobrinos. Vi también algo para mi hijo de parte de la abuela. O ¿Qué sea, estás llevando? que Contame estaba un poquito a ver qué haciendo. es todo lo que tienes Mira, acá. estoy llevando el clásico juego de dominó, Ludomatic, ¡Qué como para volver a lindo! lo básico. ¡Claro que sí! Para mi sobrino, que está ¿Cómo se todo el día llama? con el celular, Santi, Bueno, para Santiago. Santi. Entonces le vamos a dar una opción para hacer algo diferente, para pasar el verano, Bueno, pues las tardes de calor bajo el aire, jugando, haciendo algo diferente. Y después, bueno, estoy enloquecida con todo lo que hay de fútbol, cómo resurgen los juegos a raíz del fútbol, ¿no? Es una buena excusa para A diferencia de jugar a cuando los nosotros juegos. éramos chiquitos, digo, hay un montón de variedad de juguetes, increíble, ¿no? Te da ganas de venir y ponerte a jugar. Y hace mucho uno también fabricaba, yo no, pero mis hermanos fabricaban las cosas. Esto era impensable, pero bueno, teniendo esta variedad es para aprovecharla. Hay que aprovechar entonces. Muchísimas gracias y No, nada. felicidades, ¿eh? Gracias. Igualmente. Gracias. Chao, chao.